Hola amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Huelchas, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyeyate.gal, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución del video que se titula BED Project número 66. Esto hace parte de el módulo personas, es la fase de consulta. Es el tema vendedores, es la entrega número 4 y última de esta parte. Bien, anteriormente en el video que emití, el número 65, ¿sí? Ya vamos para allá. En él se pudimos apreciar, bueno, algunas cosas que yo les dije que teníamos que establecer, cambios que teníamos que hacer en los formularios, conexiones de ellos en el formulario que se llama FMCS Persona BDR1 y que les dejaba como tarea que pudieran ustedes darle formato a los formularios restantes al FMCS Persona BDR2, al 3, al 4 y al 5. ¿De acuerdo? Bueno, espero que así obviamente ustedes lo hubieran podido haber hecho. Y si no, bueno, ahí vamos. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo quedó la cosa. Bien, entonces entramos acá y entonces en personas, cuando estamos tomando la consulta y estamos tomando vendedores, entonces en el caso, por ejemplo, de conocer por servicio cuáles están, obviamente nos va a decir que no hay ninguna, pero si le decimos por producto, nos mostrará entonces por producto lo que hay. Si vamos a hablar de interno, ¿quién es? Nos muestra uno y nos muestra su detalle respectivamente. Si le decimos externo, no hay ninguno. Si hablamos de una fecha de vinculación, fecha alta, por ejemplo, del día 15 de febrero del 2018 al día 28 de febrero del 2018, nos muestra información. Si vamos por la fecha del vínculo, 15 de febrero del 2018 al 28 de febrero del 2018, también nos muestra datos porque ahí dice vinculado tanto, tanto, bueno, ok. Vinculado, ay, este término acá quedó como un poquito separado, bueno, usted lo cuadran allá. Entonces, ahí vemos que tenemos consulta, tanto del vendedor mostrando los datos correspondientes a la fecha de vinculación, al tipo de venta, a la clase de vendedor, al valor comisión servicio, al valor comisión producto que se le pudiera pagar con función a lo que venda, los datos correspondientes. Pero si queremos conocer, por ejemplo, otras consultas de otros vendedores, ¿no es cierto?, por producto, por servicio, o a nivel de clase, el interno o el externo, o a nivel de fecha alta, o a nivel de fecha de vínculo, ahí está todo ya presente, ¿no? Entonces, así queda prácticamente estipulado. Entonces, en cuanto a vendedores, se fueron 5 formularios, porque realmente pues no es gran cosa, ¿no? Vemos que ya tenemos el de los proveedores, tenemos el de los clientes, tenemos la fecha del tenemos el del equipo talento humano. Entonces, poco a poco nos hemos dado cuenta cómo los niveles de consulta mejoran notablemente en función a la mayor parte de conocimiento que se registra aquí, que se difunde en este espacio. Entonces, ustedes, como se darán cuenta, en la parte de consultas ya la terminamos. Entonces, el próximo video será para hablar de actualizar, después para hablar de dar baja y después para listar. O sea, poco a poco vamos ahí hasta que terminemos de cuadrar todo el menú de personas. Y hemos llegado al video número 66 en función a esta parte de consultas. Y ahí vamos. Yo les expliqué a ustedes en un anterior video que pues en este punto pues se van muchos videos porque estamos hablando de presentar algo paso a paso. Entonces la idea es que usted sea capaz de poder levantar un software desde cero, ¿no es cierto? Bien, entonces así quedamos. Entonces el BED Project hasta este momento en cuanto a la consulta de esos elementos, equipo, talento humano, clientes, proveedores y vendedores, que ha terminado. Entonces la próxima parte será para hablar de actualizar. No será tanto, pero vamos a mirar de qué manera lo vamos a cuadrar. Muchas gracias, les agradezco sus comentarios, les agradezco su like.
Les agradezco que se puedan suscribir, les agradezco que puedan referir este canal de YouTube InfoYayate a otras personas que realmente les van a agradecer mucho que ustedes les puedan difundir el nombre y que puedan esas personas con esto aprender. Para el caso de los servicios que yo presto, asistencia, asesoría, orientación, desarrollo, construcción, mejoramiento, está abierto para que ustedes puedan comunicarse por medio del correo electrónico a través de la web docencial www.infoyayate.com. Ustedes van allá, se registran, dejan su nombre completo, el correo electrónico, el mensaje que me quieran tratar, el asunto, el país donde ustedes están, es muy importante. Entonces me cuentan en detalle cómo es la ayuda que usted pretende conseguir por parte, que pretende conseguir para que yo le pueda colaborar. Mis servicios no son muy costosos, ¿listo? Yo los difundo todo esto a través del correo electrónico, les digo qué vale el servicio, cómo se paga el servicio, dónde se paga el servicio, cómo se empieza el servicio. ¿Qué garantías tiene este servicio? ¿Cómo se dan los entregables en este servicio? Y los medios de comunicación que se tratan, les diré también cuáles son para que al corriente estemos en todos sincronizados. Por la parte de experiencia, no creo que haya que hablar de quién me va a referir, no, porque para eso pues es muy sencillo. Partimos de que usted va y mira los descriptivos o comentarios que están en cada uno de los videos a nivel de Access, ahí usted se podrá llevar una idea muy completa de quién es la ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches y lo que ella hace. No es más así, entonces quedo muy agradecida y los invito para que estén pendientes de la próxima entrega. Muchas gracias y una feliz tarde. Hasta pronto. Created using Powtoon.